El ser humano está hecho para moverse, pero ¿qué ocurre cuando una parte de nuestro cuerpo no se mueve? Pues lo normal es que se atrofie y además de eso que pierda movilidad. ¿Qué ocurre cuando perdemos movilidad en alguna o en todas de nuestras articulaciones o grupos articulares? Pues una de las causas principales es que perdemos rango de movimiento. Esto a la hora de entrenar o en nuestro día a día pues supone muchas limitaciones. Pero además, si una parte del cuerpo no se mueve, se atrofia, va a haber otra parte del cuerpo que esté realizando esa función. Por lo general, en estos casos, lo que ocurre es que tenemos descompensaciones, deficiencias en el movimiento y, sobre todo, muchas dolencias o molestias. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar la movilidad con el fin único de recuperar el rango de movimiento, movernos mejor y, sobre todo, pues a la hora de entrenar, que nos permita realizar los movimientos de forma correcta. Bueno, pues vamos a empezar por lo fundamental, que son los pies, que son los que soportan nuestro peso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar mover de manera independiente los dedos gordos. Ahí. Puede resultar fácil, pero no lo es. Si no podemos, siempre puedes ayudarte con las manos, ¿vale? El objetivo es recuperar la funcionalidad, en este caso, de nuestros pies, ¿vale? Primero el dedo gordo y luego el resto de dedos. Puedes también jugar con una ligera flexión o extensión. Flexión. Nuestros pies pasan la mayor parte del día encerrados y hay que moverlos. Vamos a continuar con trabajo de tobillo, ¿vale? Si quieres hacer una sentadilla perfecta, tu sentadilla parte del tobillo. Entonces, lo que vamos, y si eres corredor, es fundamental que tengas un tobillo móvil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, de rodillas, formamos como el número 4 y únicamente vamos a trasladar nuestro peso delante, ahí, evitando que el talón se levante. Si el talón se levanta, esto significa que esta estructura de aquí la tenemos bastante acortada, hay que trabajar la elasticidad de toda la pantorrilla, ¿vale? Sóleo, tendón de Aquiles, pero además significa que tenemos falta de movilidad en el tobillo. Bueno, despacio, traslado peso delante, mantengo siempre el talón bien apoyado. Haríamos 10 repeticiones, por ejemplo, con cada uno de los pies. Otro ejercicio excelente para trabajar la movilidad del tobillo sería el trabajar justo desde aquí la sentadilla profunda, ¿vale? Pues trasladar el peso ligeramente hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿vale? Intentando que tu peso esté siempre bien repartido en toda la planta del pie, ¿vale? Que estén fuertes. Ligeramente hacia la derecha, ligeramente hacia la izquierda. Bien, y así empezaríamos a movilizar la articulación del tobillo. Vamos a continuar ahora con la articulación de las caderas. Me siento y lo único que vamos a hacer es dejar caer las rodillas a un lado y luego a otro. Sería como el paso 1. Ahí, movilizando la cadera. Rotación interna y la otra pierna hace una rotación externa. Cuando ya domines esto, puedes intentarlo hacer sin brazos y aquí empujar. Giro y empujo. Vamos a continuar ahora con toda nuestra espalda y la cintura escapular. Nuestra espalda, que sufre muchísimo. Si tenemos un foam roller, a ser posible que sea de los alargados, lo que vamos a hacer es tumbarnos sobre él, ¿vale? De manera que toda nuestra columna
zona cervical estén bien apoyadas. Desde aquí, palmas hacia arriba, y lo que vamos a hacer es dibujar círculos con nuestros brazos, intentando que siempre las manos estén en contacto con el suelo. Iría hacia atrás, hacia adelante. En esta fase del movimiento, estiro y abro el pecho y empiezo a dar movilidad a mis escápulas. Si este ejercicio te cuesta mucho, puedes empezar haciéndolo ahí, hacia atrás, atrás, intentando que el dedo gordo toque el suelo. Pues vamos con el último ejercicio para también movilizar toda nuestra columna torácica. Vale. Llevo una mano a la coronilla y lo que voy a hacer, sin que las caderas se muevan, las caderas apuntan hacia la pared, abro, acompaña con la mirada y cierro. Extiendo, columna hacia arriba, abro el pecho y cierro. Inspiro, abro, exhalo, cierro. De manera que estamos dando movilidad a nuestra columna. Bien, pues estos sencillos ejercicios, mi recomendación es que los hagas como parte de tu calentamiento antes de tu sesión de entrenamiento de fuerza en el gimnasio, antes de tu sesión de carrera o simplemente antes de irte a dormir o por la mañana. Ya verás cómo mejoras el rango de movimientos, la calidad de los mismos y te vas a encontrar muchísimo mejor.